muertes violentas se han registrado al interior de las cárceles del país. Esto después de que el presidente de la República declarara en estado de excepción la situación de los centros de privación de libertad del Ecuador. Gobierno Nacional se compromete a devolver los cobros excesivos por concepto del pago de las planillas eléctricas. El ministro de Hidrocarburos acudió a la Comisión de Desarrollo Económico. Comisión de Participación Ciudadana fiscalizará proceso electoral del pasado 24 de marzo. Con la presencia de instituciones públicas, empresas privadas y organizaciones sociales en la Asamblea Nacional, se llevó a cabo el Acuerdo por la Democracia y Reforma Institucional. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar con Belkis Sánchez. Miércoles 19 de junio de 2019, saludos a todos y bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias, que llega a ustedes a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional, y nos siguen también por internet, por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida la información. Iniciamos. Al cumplirse un mes del nuevo periodo legislativo, las comisiones de educación, gobiernos autónomos y trabajadores ya cuentan con sus respectivas autoridades. Ahora estas mesas establecerán un cronograma de trabajo sobre el cual trabajarán precisamente para el cumplimiento de la Agenda Legislativa 2019-2021. El resultado de los diálogos dio sus frutos en el Pleno de la Asamblea Nacional. Con 75 votos afirmativos, tres comisiones legislativas cuentan ahora con sus autoridades. Comisión de Educación, Jimmy Candel, presidente; Yanine Cruz, vicepresidenta. Comisión de los Derechos de los Trabajadores, María José Carrión, presidenta; Karina Arteaga, vicepresidenta. Comisión de Gobiernos Autónomos, Héctor Yepes, presidente; Vilma Andrade, vicepresidenta. En el debate, los representantes de varias bancadas políticas enfatizaron lo establecido en la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Está legítimamente apegado a derecho y a justicia. Tienen que saber que la Constitución está por encima de los deseos personales. También se resaltó los ejes que ahora deberán ser prioridad en la Asamblea Nacional. Vamos a trabajar proyectos de ley desde las distintas comisiones, para poder tener, por ejemplo, la flexibilización de laboral, que tanto se ha hablado, la ley productiva, nosotros, la reforma a la ley de movilidad humana. Luego de la elección de las autoridades, los asambleístas María José Carrión, Jimmy Candel y Héctor Yepes, nombrados presidentes de la Comisión de Trabajadores, Educación y Gobiernos Autónomos respectivamente, dieron sus expectativas al interior de las mesas legislativas. Haría una invitación a todos los miembros de la Comisión, una vez resuelto este tema de las autoridades, a hacer una agenda de trabajo importante. Hay una serie de pendientes de la Comisión que tiene que ver con el Código del Trabajo, con reformas laborales que se han anunciado. Vamos a trabajar dedicado fundamentalmente a resolver, a solucionar, a debatir y discutir los problemas que preocupan al sector del magisterio ecuatoriano. Legítimas diferencias en lo personal no sean obstáculo para dedicarnos a trabajar. La Comisión de Gobiernos Autónomos, como en todas las comisiones de la Asamblea, no se hace lo que quiere el presidente, se hace lo que elige la mayoría de la comisión. Los asambleístas que integran las 13 comisiones legislativas especializadas permanentes estarán en funciones por 2 años. Mariela Logroño, TVL Noticias. Nuevos datos sobre el sistema carcelario fueron revelados al interior del Grupo Parlamentario por los Derechos Humanos de la Asamblea Nacional. El representante de la Defensoría del Pueblo informó que la problemática actual ya se vivió hace 20 años atrás en el país, como el hacinamiento penitenciario, insuficientes guías penitenciarios e infraestructura. Nos encontramos con problemas similares a los que vivíamos 20 años atrás o a los que motivaron estas declaraciones. Este fue uno de los datos revelados desde la Defensoría del Pueblo frente a la crisis del sistema carcelario del país. Reitero que los problemas en las cárceles van de la mano del insuficiente personal administrativo, malas prácticas en la manipulación de alimentos, limitado acceso de actividades. No todos los PPL poseen historia clínica, abuso de poder y cobros indebidos.
de manera reiterativa en los centros penitenciarios de Guayas y Puerto Viejo, en donde se registra además mayor número de hacinamiento, explicó Cristian Bahamonde, director general de Política Pública. Ya habíamos hablado del tema del hacinamiento que viene escalando desde hace 2 años. En el año 2016 ese centro tenía el 20% de hacinamiento, el año 2017 estaba en el 74%, el año pasado estaba en el 82% y este año ya supera el 100% de hacinamiento. En el análisis además se determinó que existen falencias que acarrean más problemas como lo ocurrido hace días atrás en Guayaquil, con el asesinato de 2 personas privadas de libertad. Marcelo Holguín explicó, por ejemplo, que existe un déficit de guías penitenciarios y una falta de dotación de armas y equipo de trabajo. 63% entonces de déficit de guías penitenciarios, con un agravante adicional, y es el hecho de que el gobierno actual lo que hizo es desmantelar las escuelas de formación de guías penitenciarios en el país. Hay que buscar alternativas para solucionar la crisis, explicó la legisladora Doris Solís, titular del Grupo Parlamentario para la Promoción de los Derechos Humanos. Adelantó que se insistirá en revisar acuerdos internacionales y a su vez la posibilidad de los indultos. Hay varias propuestas, desde indultos a las personas que tienen penas pequeñas, digamos, o delitos de menor gravedad. En cifras, existen declaraciones de emergencia al sistema carcelario del 2007 y 2010, en particular en 6 centros de rehabilitación social. Generación del modelo de gestión penitenciaria 2013. Entre 2009 y 2019, población carcelaria se triplicó. Uso de prisión preventiva es del 69% versus 30% del resto de medidas cautelares. En la actualidad se registra el 66% de casos con sentencia y el 34% en proceso. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y precisamente en este mismo tema, 40% de hacinamiento en los centros de privación de libertad del país, 49 personas fallecidas por muertes violentas y falta de servicios básicos es lo que se refleja al interior de los centros carcelarios. Sobre esta problemática, la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional recibió a diferentes autoridades quienes explicaron las medidas adoptadas para solventar esta crisis. El 16 de mayo, mediante decreto ejecutivo, el presidente de la República, Lenín Moreno, declaró en estado de excepción el sistema de rehabilitación social del país. A partir de esta declaratoria han ocurrido 49 muertes violentas en los centros de privación de libertad, según lo explicó el viceministro del Interior, quien compareció ante la Comisión de Relaciones Internacionales. Esto lo que hace es reflejar el hecho de que tenemos un sistema penitenciario básicamente que está colapsado. Según el viceministro Pazmiño, son 3 los nudos críticos que han generado esta situación en las cárceles: la débil organización y gestión de talento humano, la infraestructura en mal estado y la insuficiente rehabilitación social. No tenemos una carrera, no hay una institucionalización y no veo un proyecto en este sentido. Donde además se presenta el 40% de hacinamiento. Son un total de 40.006 privados de libertad hasta mayo de este año. La capacidad de los centros de rehabilitación social es para 28.554. Eso quiere decir que hay 11.452 privados de libertad en hacinamiento. Licenciados, tenemos 25.258, que equivale al 63% de la población penitenciaria. Procesados 13.185, contraventores 557. Es por esto que el gobierno ha implementado el plan de acción que contempla reorganizar a los PPL a diferentes centros de privación de libertad. Por ejemplo, en Cotopaxi la capacidad es para 4.800 PPL. Hay un total de 5.182. En Turi la capacidad es para 2.740 con un total de 2.198. En Regional Zonal 8 la capacidad es para 4.500 con un total de 4.153. En el centro de detención del Inca la capacidad es para 538. Hay un total de 2.192. Este plan será analizado y puesto en marcha durante estas semanas. Además, la mesa legislativa recibió al ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín. Pero tanto el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Secretaría de Inteligencia Estratégica y la Dirección de los Centros de Rehabilitación elaboramos un plan de acción. Este plan de acción tiene que ser puesto en ejecución y se lo está haciendo.
La Comisión de Relaciones Internacionales solicitará la comparecencia de la ministra del Interior, María Paula Romo, a fin de que explique sobre la situación carcelaria del país. Posterior a escuchar a las autoridades, la comisión elaborará un informe que conocerá el Pleno del Parlamento. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Entrevista. Y bien, de momento vamos a abstraernos de estos temas inherentes al quehacer legislativo para hablar acerca de los retos que asume el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Definitivo, luego que sus integrantes el pasado jueves fueron posesionados ante el Pleno de la Asamblea Nacional, esto luego de haber recibido las respectivas credenciales. Hoy en nuestro segmento de entrevistas vamos a dialogar con una de las consejeras, María Fernanda Rivadeneira. María Fernanda Rivadeneira, abogada, activista y defensora de los derechos de las mujeres, consejera del Consejo de Participación Ciudadana. Consejera, bienvenida a TVL Noticias, qué gusto que esté con nosotros. Hola Belkis, ¿cómo está? Buenas tardes a cada uno de ustedes. Gracias por la invitación. Es importante siempre tener la oportunidad de mantener una comunicación directa con la ciudadanía, y qué es tan importante para nosotros. Y conocer de primera mano de parte de ustedes, quienes integran precisamente este Consejo Definitivo, lo que decía en la presentación de esta entrevista, estos retos que asumen a partir de estas funciones. Así es, grandes retos. Uno de los principales es fortalecer la institucionalidad del Estado. Es primordial y preponderante que cada uno de nosotros vaya a garantizar el fiel cumplimiento de la Constitución y la ley, que a través de ese artículo 208 de la Constitución, concordante con el 38 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, el cual estipula claramente cuáles son nuestras competencias, por cuanto vamos a promocionar y fomentar la participación ciudadana, realizar un verdadero control social, que a través de la lucha contra la corrupción podamos prevenir muchísimo también el poder vigilar y fiscalizar los fondos públicos, la gestión pública, pero sobre todo a través de ello también realizar de forma técnica y no política la designación de autoridades. La expectativa y las miradas de muchos están puestas sobre ustedes luego que resultaron electos mediante voto popular, luego de este proceso que justamente derivó de un proceso de consulta. Ustedes fueron electos en los últimos comicios y todo esto en medio también de la discusión que no es reciente de dar paso inclusive a la eliminación de esta institución, toda vez que los resultados de este trabajo realizado en periodos pasados no fueron los más positivos desde el criterio de varios sectores. Yo creo que usted la manifestó claramente. Viene el Consejo de Participación Ciudadana creado desde la Constitución promulgada el 20 de octubre del 2018 y es efectivamente ahí donde a través de diferentes mecanismos que se designaron a los consejeros vemos algo importante, lo digo porque yo recorrí 21 provincias del país y todas tienen algo particular, que es el desconocimiento de los mecanismos de participación, que es cómo yo realmente ciudadano que necesito ser parte protagonista realmente del cambio, que necesito querer denunciar algún acto de corrupción, que quiero un mejor servicio público, que quiero participar ante un gobierno autónomo descentralizado a través de ejercer la silla vacía, desconocen cómo hacerlo, desconocen que hay mecanismos de participación, desconocen que pueden fiscalizar y a través de esa fiscalización poder vigilar los fondos públicos y también la gestión pública como tal. Y es que entonces, sí mismo desconocen para qué sirve el Consejo de Participación Ciudadana. Por supuesto. Muchos se preguntan eso. Por supuesto. Por eso yo creo que hemos pasado de un proceso de cómo se elegían antes los consejeros a otro proceso luego en el transitorio y a un último proceso que nace específicamente de la ciudadanía, de la elección del voto popular, de que sea más democrático, que quienes lleguen sean hombres y mujeres como los que hoy día nos ven, como usted, Belkis, como esta consejera María Fernanda Rivadeneira, que a pesar de que ha sido una activista, abogada en libre ejercicio, a pesar que también viene de una provincia y no de la capital, hoy por hoy es la representante y la que
y en un momento dado se convirtió hasta la más votada de los 43 candidatos. Eso es lo enriquecedor que tiene llegar a un proceso democrático. Uh-huh. Hoy día nuestro gran reto es demostrar en acciones más que en palabras lo importante que es el Consejo, lo importante que a través de volver a cada ciudadano protagonista vayan a saber qué es lo que pueden y deben exigir. Ahora, de otro lado, usted ha hecho referencia a algo que también manifestó durante la primera sesión que mantuvo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que tiene que ver con que usted resultó la consejera más votada de todo este proceso. Esto no permitió en su momento que usted llegara a ocupar la presidencia de este organismo. Lo dije en la sesión, fui lo suficientemente clara. Obviamente no era una posición de María Fernanda Rivadeneira, yo representaba en ese momento la votación de 2.362.757 votantes, pero me convertí también en esa consejera de más de 17 millones de ecuatorianos, uh-huh. la cual está diciendo respeten la voluntad popular y respetemos un proceso propiamente dicho que era el proceso parlamentario en donde en un cuerpo colegiado el mayor votado siempre debía de tener la oportunidad de presidir un cuerpo colegiado. Más allá de ello, uh-huh. hoy día estamos en un proceso ya de una administración como tal, hay presidente y hay vicepresidenta, y nuestro principal reto es demostrarle al Ecuador entero lo importante que es este organismo. Pero ¿cómo, Belkis? En la práctica, en la realidad, en donde el ciudadano se sienta lo suficientemente garantizado, pero sobre todo escuchado. Escuchado y sentido de que estamos ahí, que estos consejeros son de territorio más que de escritorio, uh-huh. que estos consejeros tienen que garantizarle el fiel cumplimiento de sus derechos y por ende la ley y la Constitución. Si bien esto que usted señala es importante y es finalmente lo de fondo, el trabajo que ustedes busquen realizar de aquí hasta cuando termine este periodo, no es un dato menor que quien ahora preside el Consejo de Participación Ciudadana está siendo observado también desde distintos sectores que inclusive han manifestado la voluntad de presentar una denuncia porque su llegada al organismo habría tenido vicios de irregularidades. ¿Cómo lo asumen? Bueno, Belkis, yo creo que usted lo conoce y todo el pueblo ecuatoriano conoce que cada uno responde por sus acciones, sí. por sus actos y por sus hechos. No puedo responder por las acciones de un compañero, más allá que es mi presidente, José Carlos Tuárez. Él sabrá responder legalmente y civilmente todos y cada uno de los procesos que a él se le vayan a ejercer. No obstante, ¿cuánto puede esto incidir ya en el trabajo mismo del organismo? Bueno, nosotros estamos trabajando. Mire, qué importante lo que usted ha manifestado. Nosotros tenemos el día de mañana recién una semana, pero hemos hecho avances importantes. Por ejemplo, yo estuve el día de hoy iba a mocionar en el Pleno lo que tiene que ver con el Observatorio Ciudadano que quiero para vigilar el fiel cumplimiento de la ley para erradicar la violencia contra la mujer y la familia. De hecho, estuve en la provincia de Manabí firmando simbólicamente el Acuerdo Nacional 2030 para lo que determina a vivir en una vida sin violencia, a la eliminación de este mal que nos acontece a cada uno de los ecuatorianos. Hemos visto víctimas como Marta, como Marisol, como muchas, y siempre lo dije, yo quiero que nunca más una mujer muera con una boleta de auxilio en sus manos. Ese, como activista, como mujer, como defensora de esos derechos, es primordial para mí. Lo iba ya dentro del Pleno a mocionar, así como también es importante destacar que hay diferentes denuncias que hoy día están dentro de lo que es la Fiscalía General del Estado y hay que retomarlas siendo, como lo dice el mandato constitucional, siendo parte procesal. Eso quiere decir ser acusadores dentro de la causa y no simples tramitadores de proceso. ¿Qué tiene que ver con estas denuncias de corrupción?
Por supuesto, hay muchas denuncias de corrupción. Ahora, ¿cómo es el procedimiento? Ajá. Que eso es importante decirle a la ciudadanía cómo se da. Porque no es que el Consejo de Participación Ciudadana resuelve estas denuncias, sino que canaliza. Por supuesto. A ver, vamos a clarificarlo un poco. Yo, ciudadana, me tengo el valor de denunciar y lo denuncio a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Internamente, el Consejo de Participación Ciudadana hace una investigación porque son indicios de presunto acto de corrupción. Una vez que esos indicios tengan como resultado, dentro de los 3 meses, un resultado de que si hay indicios de responsabilidad penal, nosotros lo enviamos al organismo competente, esto es la Fiscalía General del Estado, para que se comience el trámite pertinente. Nosotros no somos una entidad sancionadora, ni una entidad legalmente hablando que puede conocer una causa procesal, sino que para eso está la justicia ordinaria correspondiente. Pero sí, lo que somos es una entidad que tenemos que garantizar que eso sea sancionado. Para eso somos parte procesal. Entonces, un tanto hay que clarificarle a la ciudadanía, porque no es que nos estamos lavando las manos o que no es que nosotros estamos diciendo no es mi responsabilidad, no. Mi responsabilidad está desde el inicio de aquella, receptar aquella denuncia. Inclusive, aquel denunciante, darle las garantías necesarias de una protección de víctimas y testigos. ¿Por qué? Porque muchas personas que fueron y se convirtieron en denunciantes también se convirtieron en perseguidos políticos. Y es ahí donde yo creo que cuando uno escucha, cuando uno ve, cuando uno puede constatar que aquella persona está siendo perseguida políticamente, se abstiene también de denunciar cualquier otro tipo de acto de corrupción. Entonces, nosotros debemos garantizarlo, eso es una de nuestras facultades consagradas en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, y bajo eso yo voy a trabajar. Bajo eso yo le voy a demostrar al pueblo ecuatoriano que yo también estoy cansada de los actos de corrupción, que yo también me levanto todos los días escuchando otro acto de corrupción, y que por mis manos y por mi curul, por mi puesto o por mis funciones, voy a trabajar incansablemente y desde ahí voy a darle resultados al país. Y reforzar esta idea o este llamado a que la ciudadanía también se involucre y por conozca supuesto estos temas. Pero ¿sabe cuándo la ciudadanía se involucra? Cuando conozca su derecho. Y para eso vamos a hacer una promoción que vaya desde el Ministerio de Educación hasta la Secretaría de Comunicación. Correcto, consejera. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted. Gracias a su presencia. La presencia de María Fernanda Rivadeneira, consejera de Participación Ciudadana y Control Social, en nuestro segmento de entrevistas. Y en más noticias, amigos, les contamos que los integrantes de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional realizaron un recorrido en las instalaciones de la Maternidad Isidro Ayora de Quito, donde verificaron las condiciones en las que funciona esta casa de salud, tras varias denuncias difundidas por el medio digital La Posta. Los integrantes de la Comisión de Fiscalización realizaron un recorrido por la Maternidad Isidro Ayora de Quito, con el objetivo de verificar el estado en el que se encuentran las instalaciones. Esto por motivo de las publicaciones realizadas por el medio digital La Posta, en el cual se denuncia el mal estado de las mismas. Humberto Navas López, gerente de esta casa de salud, encabezó el recorrido y comentó sobre la realidad de la maternidad. Se hicieron denuncias mal fundadas, exponiéndose un edificio que se llama Sala de Clínica, que le pertenecía al Hospital Eugenio Espejo antiguamente y que ha estado abandonado en estos últimos años, pero entregado en donación o en comodato, perdón, a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central. Por lo tanto, ese edificio no nos corresponde a nosotros, no es propiedad de nosotros. Joana Cedeño, presidenta de la Comisión de Fiscalización, comentó que la visita permitió corroborar que la infraestructura pertenece en comodato a la Facultad de Medicina de la Universidad Central y no se encuentra actualmente en uso, y que se enviará a la mesa legislativa la documentación que informe sobre el estado de las mismas. Eso es importante también clarificar toda esta información. Hemos pedido que se
remita a la Comisión de Fiscalización, copias del comodato, que se remita también copias de todos los documentos donde se han venido realizando las gestiones. Creo que una de las denuncias más alarmantes dentro de ese proceso fue justamente las fotografías y las imágenes que vimos de estas instalaciones totalmente deterioradas. En los próximos días, la Comisión de Fiscalización tiene planificado realizar una visita a los laboratorios de la Agencia de Regulación y Control Sanitario ARCSA para continuar juntando elementos de cara a la elaboración de un informe sobre las supuestas irregularidades cometidas por el Ministerio de Salud. Jennifer Carrera, TVL Noticias. El Ministerio de Hidrocarburos emitió notas de crédito y devoluciones a los ciudadanos que denunciaron el incremento en sus planillas de luz eléctrica. Así lo informó el ministro del ramo, Carlos Pérez García, en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea. Frente a las denuncias de ciudadanos por incrementos en las tarifas del servicio eléctrico, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez García, acudió a la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Aquí señaló que se dio de baja el pliego tarifado anterior, además que se emitieron notas de crédito. Nosotros hemos evidenciado 671.964 notas de crédito emitidas por la Corporación Nacional por un valor de $3.373.000 que han sido acreditados a los usuarios. Pero los cuestionamientos al sistema tarifario no mermaron en la mesa legislativa. Guillermo Celi expuso el malestar ciudadano. Así habla la gente de Claro. Estos son los medidores en mi provincia de Manabí. Amigos de CENEL, este mes usé ventilador y menticol. Esto está pasando en la provincia y en muchas de las provincias del país, ante la desesperación ciudadana. García insistió. Yo creo que con esto hemos cumplido la devolución a través de notas de crédito por efectos del alumbrado público. Es que no es solamente la devolución de los valores y el daño causado. Mientras que el defensor del pueblo, Freddy Alarcón, también habló sobre las denuncias recibidas por el cobro de tarifas en el sistema eléctrico. En el año 2018, las principales causas de los reclamos que se presentaban por temas de provisión de energía eléctrica tenían que ver con cortes sin previo aviso del servicio, variaciones de voltaje, daño en electrodomésticos, cobros vinculados con cocinas de inducción coactivas y fallas en lecturas de medidores o lectura estimada. De este promedio de 1.412 casos que recibió en la Defensoría del Pueblo, solo el 10% del total tenía que ver con la falla en la lectura de medidores o lectura estimada. La Mesa Legislativa de Desarrollo Económico elaborará un informe que será conocido por el Pleno de la Asamblea Nacional. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y a continuación vamos a la traducción al quichua con nuestro compañero César Guanolema. Minga chihuahua chiga yo con año kunchi ya mi casa caí chichi piki kimpa guasiman kichwa chimi piwi ya con awan chamu kunchi mashi belki sánchez ay chichi wi ya con awan kai pika yarinchi reacciones autoridades comisiones chinayati kashna kai na pun ya con ahí mami kai mama yakta tandanako yukupi tukui kashna kai educación gobiernos autónomos chinayati trabajadores minga rishka kunata Pushak apukuna imata akjarka kuna. Sinapas kasna kija yaji imami, kasna kai mingarishka kuna pak, pushak kuna imaka mana pakta akjari usharka. Grupo Derechos Humanos, sinayati kasna kai hatun tandanakui imapimi rimanakushka tawierka kuna, ima sinaya kasna wichkashka kausaku gaijukuna. Paikuna pa kausa y paikuna pa kasna chaipi purina wasikuna ima, yakikuna tiashkata. Sinaka, Defensoría del Pueblo, kai hatun tandanaku imanta runa ima mika ima chayamushpa, ima sinaya kasna yakikuna tiashkata wichachirka. Paikanirka mi, kasa iskichunka watakuna nyaupa sina yakikuna mi Rikurikun, chaimanta, kaipika, imashina, yakashna, kai, wichkashka, kausana, wasipi, yajita, kaijukuna, kausakun, shina, yati, kashna, kai guías penitenciarios, ninchi, chaichapak, runakuna, pish, iyang, shina, yati, kashna, wasipash, mana, aji, hatun, chukan, chaitami, yukunchika, kaipuncha, kuna, imaka, mañanchik, ningmi, yaktapushak, manta, kasha, rikushpa, yanapachun.
Relaciones internacionales, cárceles, China Yati, Kashna, Kai, Hatun Mingarishka, Oku, Ima, Pimi, Huilla, Ikona, Imata, Ashtawan, Kashna, Wichkashpa, Kausana, Wasimanta, Rishkoshka, Rimarakushka, Kunapash, Kaikutin, Kanimi, Kashna, Kai, Hatu, Wasikuna, Ima, Pika, Yajita, Kaijukuna, Ima, Mi, Wichkashka, Kausakun, Kuna, China Yati, Kashna, Kai, Yakikuna, Imataka, Kai, Pimi, Nyukunchi, Kayana, Panapa, Mashka, Kunchi, Nishpa, Mi, Kashna, Kai, Pi, Rishichirka, Huilla, Chirka, Pash. Fiscalización maternidad, Kutin Shukte Wijaypi, Rikushpa, Kai Comisión de Fiscalización, Mingarishka, Pijanka, Kapukuna, Imami, Kai Kutin Imaka, Kai Medio Digital, La Posta, Kai Wijachifanga, Imapi, Kasta Wijaykuna, Rikurishka, Karka, Kai Wasi, Imapi, Ancha, Yakitian, Nishpa, Chaimantami, Kai Kutin Imaka, Kai Maternidad, Isidro, Ayora, Hatun, Kasna, Warmikuna, Wachana, Wasi, Ukuta, Rikunaman, Rirka, Paikuna, Kadirkami, Yukunchi, Kasna, Hatun, Kaipi, Wasikuna, Imashina, Yanka, Kakushka tami pacta rico kunchik, shinapas, ancha yakikuna ima kamanda ricorishina mikanish pami huilla chishka kuna. Tarifas eléctricas, shinayatika y ministro de hidrocarburos, Carlos Pérez García, runa ima mikas nakai kutin ima ka, ka imashina yakai yajik punyakuna, kai desarrollo económico, mingarishka mankayachishka manta chayamushka kan. Paikanin mikas nakai yaktakuna ima pimi zirma manta yajite kushki mañashka rikurikun, chay manta nyukunchi kapakta aji yachachayashpa kulki ima tatiachkanchik, shinayatika shnakai shamukishakuna ima pak, nya kulkita nyupanchishka shinamichuraskanchik, kashna huchachikuna imata pacta ayikashkata rikushpa nishpami kaipika huillachirka kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos con más noticias, amigos. La Asamblea Nacional y la Procuraduría General del Estado firmaron un protocolo para la aplicación de un convenio marco entre ambas instituciones. En este encuentro también se le entregó al presidente del Legislativo un proyecto de reformas a la ley de la Procuraduría. Por otra parte, el titular de la Asamblea también mantuvo una reunión con empresarios canadienses, quienes solicitan apoyo para captar mayor inversión en el sector minero. El presidente de la Asamblea Nacional y el Procurador General del Estado firmaron el protocolo para la aplicación del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, suscrito entre ambas instituciones con el fin de establecer mecanismos de cooperación que permitan fortalecer el ejercicio de las funciones constitucionales y legales de las partes. Apoyo de la Procuraduría General del Estado a la Asamblea Nacional en todo lo que tiene que ver con la revisión de los proyectos de ley que la Asamblea conoce. Este convenio que estamos firmando va a permitir tener ese convenio de posibilidad de apoyo conjunto y de poder articular acciones entre estas dos instituciones. El Procurador General también hizo la entrega de información actualizada del arbitraje de Chevron Texaco y entregó un proyecto de reformas a la ley de la Procuraduría que tiene por objetivo restituir el control previo de la legalidad de contratos públicos. La ausencia de ese control sí ha sido uno de los factores determinantes para dos temas. El primero, yo sí creo que esa ausencia de control ha creado más y mayores espacios para la corrupción. Dos, lo que le decía en relación al interés particular de la Procuraduría General del Estado, una participación de la Procuraduría General del Estado en las etapas precontractual, contractual y post. César Litardo también mantuvo una reunión con empresarios canadienses quienes solicitaron apoyo jurídico desde el legislativo para reforzar la inversión minera. Mantener las leyes, respetar las leyes y que se nos respete nuestros derechos a nuestra inversión en nuestro país. Los empresarios manifestaron que esperan que más grupos puedan integrarse al sector minero local y así generar fuentes de empleo. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de Participación Ciudadana llamará la próxima semana a los integrantes del Consejo Nacional Electoral para que expliquen sobre las irregularidades detectadas en los comicios del pasado 24 de marzo. En la primera sesión de esta mesa legislativa se definió también el cronograma de trabajo para los próximos meses.
Las reformas a la Ley de Participación Ciudadana, el proyecto de organizaciones de la sociedad civil y las reformas a la Ley de Transparencia y Control Social son algunos de los proyectos que se encuentran en trámite al interior de la Comisión de Participación Ciudadana que serán prioritarios en los próximos meses. Es un proyecto de ley que está desde el 2015, que se encuentra con informe para primer debate. Los legisladores se concentrarán también en la construcción del informe para segundo debate del proyecto de ley de recuperación de capitales que busca recuperar dineros producto de ilícitos. Nosotros ya el próximo miércoles vamos a empezar con el tratamiento de ese proyecto de ley. Vamos a pedir ampliación de plazo porque obviamente por este proceso de transición no se ha podido cumplir con los plazos. En materia de fiscalización, la mesa legislativa resolvió convocar para la próxima semana a los consejeros del Consejo Nacional Electoral para que expliquen las irregularidades detectadas en el proceso del pasado 24 de marzo. El presidente de del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde es claro el artículo 12 de esa ley, de la Ley de Participación Ciudadana y Control Social, que no se puede ser candidato, militares, policía o alguna persona que tenga en algún credo, él pertenece a un credo religioso y que el Consejo Nacional Electoral actuó y hizo una negligencia en calificarlo. El presidente de la mesa legislativa adelantó que de este proceso se derivará la posibilidad de generar control político. Es decir, que puedan desembocar en juicios políticos a los funcionarios en donde se determine el incumplimiento de funciones. No descartan también en los próximos días llamar a los ministros de Ambiente y Energía para que expliquen sobre los procesos de consulta previa en proyectos de explotación minera y petrolera. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión Ocasional de Jubilados recibió información desde la Casa de Valores de Quito con el fin de conocer la eficacia y viabilidad de los denominados bonos del Estado para el pago a los jubilados que se acojan voluntariamente a este mecanismo. Desde la Casa de Valores dieron varias alternativas. Los bonos del Estado en el 2013 no tenían condiciones óptimas para el mercado de valores. Así arrancó la intervención Fernando Simó, presidente de la Asociación de Casa de Valores. De ahí sus expectativas con los bonos para jubilados de este 2019. Tenían ciertas condiciones que les hacían menos apetecibles. Esos bonos fueron emitidos con restricciones, es decir, estaban restringidos en su negociación. Pero hay que mejorar las condiciones de los bonos, explicó Katiuska Viteri, de la Casa de Valores, pues indicó que se deben considerar dos aspectos, como el plazo no movible y que se revise los cupos, es decir, los intereses. Los bonos del Estado tienen unos cupones muy pequeñitos y esto hace que al salir a vender en el mercado, a precios de mercado, se tenga que hacer descuentos grandes. Pero en sí, ¿cuál es la función de la Casa de Valores con los bonos? Es nuestra obligación como Casa de Valores asesorarles a los señores jubilados sobre la conveniencia o no de la venta del bono. Cuando los jubilados que hayan recibido bonos se acerquen hacia las Casas de Valores y resuelvan negociar el bono, el precio no lo vamos a poner nosotros. Por ley estamos obligados a darles el precio al que en ese momento el mercado está dispuesto a comprar el bono. Pero también hubo inquietudes como, por ejemplo, el valor que cobraría la Casa de Valores. Con el trámite de la Bolsa de Valores, que entiendo son no los que compran, sino es una entidad que buscan a personas que deben comprar esos bonos. ¿Cuánto en los 53 mil dólares, cuánto ustedes cobran por ese trámite? O sea, la Casa de Valores cobra 1%, puede cobrar una Casa de Valores por hacer el RAN. Las comisiones son negociables. Entonces, el momento de vender el bono, el señor jubilado está en la libertad de decirle a la Casa de Valores, bueno, ¿cuánto me va a cobrar de comisión? Si va a cobrar 1, 2, 3, él puede negociar. En los próximos días, la comisión recibirá más aportes a fin de conocer la eficacia de la negociación de bonos del Estado para servidores públicos con nombramiento permanente que se acogen al pago de beneficio por jubilación bajo este mecanismo voluntario. Mariela Logroño, TVL Noticias.
Y la Comisión del Régimen Económico de la Asamblea recibió a la directora nacional del Registro de Datos Públicos, Lorena Naranjo, quien reveló que al menos el 60% de las instituciones del Estado ya utilizan plataformas digitales que permiten el flujo de información. La Comisión General se enmarcó en el proceso de fiscalización a la aplicación de la Ley de Optimización de Trámites. La Comisión del Régimen Económico recibió a la directora del Servicio Nacional de Registro de Datos Públicos, Lorena Naranjo, en el marco de la fiscalización a la aplicación de la Ley de Optimización de Trámites. Naranjo sostuvo que desde el 2018, todas las instituciones del Estado tienen la obligación de adaptar sus sistemas informáticos. Y en esta integración ganamos todos. ¿Por qué? Porque los ciudadanos son los que pueden ver reflejado que las instituciones tenemos que organizarnos por detrás para ya no pedirles los documentos que constan dentro del sistema. Según Naranjo, desde la aplicación de la norma, los campos de operatividad se han incrementado. ¿Qué son los campos de la interoperabilidad? Son los datos con su determinación de para qué sirven, cuál es el contenido de este y cómo pueden estos ser consumidos por otras instituciones para que podamos comprender. El número de cédula es un campo. Ese campo puede ser consumido por otras instituciones y está asociado a la persona, está asociado a la edad, al cónyuge, etcétera. Sin embargo, no todas las instituciones se han sujeto a las obligaciones. El 60% de las instituciones del Estado se han adherido al sistema, dijo. A ver, el tema de la interoperabilidad es que requiere que las instituciones fuentes o las instituciones consumidoras tengan un desarrollo tecnológico mínimo, es decir, que tengan un sistema o un software organizado. De acuerdo a información entregada por el DINARDAF, el siguiente paso será trabajar con los gobiernos seccionales con el fin de cubrir las necesidades ciudadanas. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y la Comisión de Soberanía Alimentaria escuchó las observaciones del presidente de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, COPISA, con el fin de articular acciones que permitan fortalecer la soberanía alimentaria en el país. Además, esta mesa define un cronograma de comparecencias de autoridades sobre diversos temas relacionados con el sector agropecuario. Tenemos la ampliación de esta información con nuestra compañera Lorena Espinosa. Adelante. Gracias, buenas tardes. La Comisión de Soberanía Alimentaria escucha varias observaciones de parte de COPISA para garantizar precisamente lo que dice esta comisión, la soberanía alimentaria de los ecuatorianos. Ya me acompaña Tito Barreno, presidente de COPISA. Gracias por la entrevista. Buenas tardes. Coméntanos qué es lo que debe hacer la Comisión de Soberanía Alimentaria para precisamente garantizar eso, la soberanía de todos los ecuatorianos. Sí, precisamente hemos sido invitados a una sesión de pleno de la Comisión de Soberanía Alimentaria para tratar los puntos importantes que se han dejado de lado por mucho tiempo. Principalmente ahora con el tema de los transgénicos que está de moda a nivel internacional y ahora en el Ecuador, en virtud de que por decreto ejecutivo se trata de autorizar el ingreso de cultivos y semillas transgénicas al Ecuador, cuando sabemos todos los ecuatorianos que hay el mandato constitucional de la prohibición expresa para el ingreso de los cultivos y semillas. Ante eso, ¿qué acciones podría tomar esta comisión? Mientras exista ese mandato constitucional, no puede haber ninguna norma secundaria que esté por encima de la Constitución y la ley, ¿no? Por lo tanto, la comisión, el primer pronunciamiento que tiene que hacer es un pronunciamiento oficial, ¿no?, ante la ciudadanía en contra de estas normativas que están atentando a la soberanía alimentaria de los pueblos. Ese es el primer acto que deberían de hacer. El segundo acto, ya deberían de tomar las acciones legales pertinentes para invalidar ese reglamento del Código Orgánico Administrativo, Código Orgánico del Ambiente, que fue pedido hace 15 días atrás. Por otra parte, usted también ha mencionado que en la actualidad se necesitan varias reformas legales. Había mencionado algunas leyes como la de aguas, la ley de tierras, la propia ley de semillas, para garantizar la soberanía alimentaria. ¿Cuál es el estado entonces de nuestro país y en materia legal qué puntualizaciones deberían trabajar? Sí, el mandato constitucional a partir del 2008 fue precisamente eso, la soberanía alimentaria como un derecho de los pueblos para garantizar a todas las familias ecuatorianas una alimentación sana, nutritiva, garantizarle la dignidad a todas las familias rurales, a todas las familias que están vinculadas al campo, a la tierra, al agua, a la agrobiodiversidad.
Ese fue el mandato constitucional y a través de ese mandato constitucional se crea la ley orgánica, el régimen de soberanía alimentaria, donde indica la creación de 9 leyes conexas que conforman todo el régimen de soberanía alimentaria, entre las que están incluidas la ley de agua, la ley de tierra, la ley de semilla, ley de comercialización, ley de subsidio, ley de crédito, ley de comunas, ¿no? Pero sin embargo todas esas leyes fueron presentadas a la Asamblea Nacional en el 2012 porque eso fue una disposición legal a través de la ley orgánica del régimen de soberanía alimentaria. No necesariamente de esa iniciativa, pero en la actualidad, con lo que existe ahora, ¿qué reforma sugiere COPISA? Sí, únicamente de las 9 leyes presentadas que conforman el régimen de soberanía alimentaria, únicamente fueron aprobadas en el Pleno de la Asamblea Nacional la ley de agua, la ley de tierra y la ley de semilla. Y como usted escuchó, en las 3 leyes cambiaron todo el contexto que se recogió y que se construyó en territorio con las organizaciones sociales, incluso en la ley de semillas incorporan el artículo 56 en donde nuevamente tratan de ingresar los cultivos y semillas transgénicas al Ecuador, ¿no? En vista de eso se ha presentado a través de la COPISA la reforma a estas 3 leyes en donde se permita y donde se pueda a través de estas reformas legales poder llegar a los pueblos, a las comunidades y a los colectivos con el mandato constitucional y legal que es principalmente proteger nuestra alimentación para los ecuatorianos. Eso es lo que buscaría de una reforma transversal. Precisamente, eso es lo que se intenta conseguir, ¿no? Esas reformas legales ya se presentaron en el año 2018, ya vamos a la mitad del año 2019 y tampoco no han sido tratadas. Entonces, eso también hay que revisar nuevamente y poder exigir que esas reformas, den paso a esas reformas para poder consolidar el objetivo, para poder consolidar la misión que tiene la soberanía alimentaria en el Ecuador. Bien, muchísimas gracias por el espacio. Ha sido la intervención de Tito Barreno, presidente de COPISA, quien ya nos ha explicado todo lo que sugiere esta comisión para que precisamente se garantice la soberanía alimentaria de los ecuatorianos. En este momento también esta mesa legislativa define un cronograma de comparecencias de autoridades del Ejecutivo para tratar diferentes problemáticas respecto, por ejemplo, de cultivos de arroz, de problema lechero, también de los pescadores, y pues ahora definen las fechas para que comparezcan las autoridades y rindan explicación a esta mesa legislativa. Hasta aquí el informe, una buena tarde. Gracias a Lorena Espinosa por este reporte y vamos nuevamente a la traducción al quichua con nuestro compañero César Guanolema. Reunión presidente. Mamayacta Tandanaco y Tapushak, Apugima, Mica y Punja, Imaca, Cay Procuradura, Procuraduría, Tandanaco y Tapushak, Runa, Imawan, Cay Pichu, Hatun, Rimanaco y Tacharir, Cacuna. Paikunaca, Imachina, Yacashna, Cay Hatun, Yactapura, Shinayati, Tandanaco y Pura, Kashna, Cay Ñaupacman, Rimanaco y Cuna, Imata, Catingapac, Yanca y Cuna, Tamakipurangapac, Chaitami, Astawan, Cañucunchica, Cay Pichimba, Pura, Cunchic, Nirkami. Shuktakmanta, Rikukpi, Kashinayati, Cay Hatun, Tandanaco y Ima, Canadá, Yactamanta, Kashna, Yanka, Iguacita, Pusha, Runa, Kuna, Ima, Kaima, Chayamurka, Paikunaka, Shinayati, Kai, Minería, Chuki, Kuna, Yoxichina, Imapi, Imashina, Yayanka, Kuna, Tanyupam, Apanamantami, Rimanakurka, Kuna. Participación ciudadana, Shinayati, Kashna, Kai, Hatun, Tandanaku, Imingarishka, Pijanka, Apukuna, Ima, Mika, Ishamu, Junka, Ima, Pika, Kai, Consejo Nacional Electoral, Tandanaku, Pijanka, Runa, Kuna, Ima, Takaya, Chinapak, Yuya, Ipaktarishka, Kuna, Imamanta, Kai, Yaji, Paukarkilla, Iskichungu, Chuska, Punja, Ima, Pi, Kashna, Kai, Pusha, Kuna, Agyarina, Ima, Pi, Mana, Kashna, Paktakashka, Yakikuna, Rikurishka, Karka, Chaita, Wiyachung, Mika, Yachinchi, Nishpami, Rikshichirka, Kuna, Shinayati, Shamu, Punjakuna, Imashina, Yayankana, Imatapishmi, Yuye, Paktarirka. Comisión Jubilados, Samaku Runata, Riku, Kashna Mingarishka, Apukuna, Ima, Pishka, Ikutin, Imaka, Casa de Valores de Quito, Kashna Kai, Kulki, Wasi, Ima, Omishu, Rimanakuita, Charirka, Imamanta, Kashna Samana, Manjukshina, Kulki, Imata, Kashna Kai, Bonos, Kuna, Ima, Piha, Pikpi, Kashna Yaktamanta, Chaita, Chayachikpi, Ima, Shinaya, Kashna Kai, Kulki, Wasi, Kunawan, Yuya, Ipaktarishka, Kulki, Man, Kutichina, Imatami, Kai, Pika, Rixichirka, Wijachirka, Pash.
Ley optimización trámite Shinayati Kasnakai Hatun Tandanakui régimen económico Mingarishka Ukumanmi Kasnakai Kutin Imaka Lorena Naranjo Paikakai directora nacional del registro de datos públicos Tandanakui Tapusha Guarmimikan Paimikai Machayamurka Nirkami Nyukunchi Kasnakai Ley de optimización de trámites Kamachi Imata Nyami Paktachikunchi Kasatauka Yaktapi Yankana Wasikuna Ima Nyami Kasashutikuna Tuku Yupeikunata Ayukuna Paktachurash Pakati Chinapas, Kaishamo Punja Kuna, Kijakuna Imaka, Marca Kunaman Miyajishun, Chaipishina Yati Pushana Kunata, Kaipiki Michingapan Nishpami, Huilla Cherka. Hasta aquí la interpretación en el Quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Más noticias, amigos. Gracias por acompañarnos. El Gobierno Nacional impulsa el foro sobre la reforma electoral y las propuestas desde el sector público. Este evento se desarrolla en el Salón de Expresidentes de la Asamblea. Tenemos un reporte con nuestra compañera Mariela Logroño. Gracias, Belkis. Nos encontramos en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Nacional. En estos momentos se lleva a cabo el Acuerdo por la Democracia y Reforma Institucional, con miras a una reforma integral del Código de la Democracia. Están presidiendo esta mesa Iván Granda, secretario de Anticorrupción, Jimena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín. Sebastián Roldán, secretario del presidente de la República, dio las palabras de bienvenida y recalcó la importancia de contar con estos espacios de diálogo y de discusión, pero sobre todo de consensos, pues aquí se encuentran presentes representantes de varios partidos políticos, además empresas privadas y de la sociedad civil, insumos que servirán para estas reformas. Estamos reunidos aquí para el tercer evento de la Mesa de Democracia. Es un foro en el que vamos a escuchar las distintas posiciones de tres personas que representan distintas perspectivas de lo que será el próximo Código de la Democracia. De su lado, Jimena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, en donde reposan varias propuestas de reformas al Código de la Democracia, señaló que hay varios temas que están generando el debate, como es el financiamiento, también el control de las organizaciones políticas. Temas de control de campaña preelectoral y electoral, temas de fondo partidario, mecanismos de transparencia y financiamiento público y privado, mecanismos de control de gastos publicitarios. Por su parte, Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, se refirió a varios de los aspectos que estarían formando parte de estas reformas al Código de la Democracia. Nuevamente, el financiamiento, uno de los principales ejes. Método de asignación de escaños, circunscripciones electorales, la participación de la mujer, la obligatoriedad de pedir licencia sin sueldo, por ejemplo, o la renuncia para quienes van a reelección, así como el control efectivo del gasto electoral, el uso y destino del fondo partidario como temas fundamentales que no pueden dejar de estar dentro de la reforma. Aquí también, luego de las respectivas intervenciones de las autoridades que explicaron este proyecto de reformas al Código de la Democracia, los asistentes también presentaron sus observaciones, como Juan Carlos Holguín del Movimiento Creo y Miguel Rivadeneira de la Cámara de Comercio de Quito. Escuchemos. Y creo que es necesario transparentar de inmediato nuevamente el que los ciudadanos puedan, a través de la plataforma tecnológica del CNE, saber dónde está su firma e inmediatamente lograr un modelo de transparencia de qué organización que haya falsificado una firma. Y con todo el respeto para los señores asambleístas que están aquí, hablo de la Asamblea como institución, no de cada una de las actuaciones, le tiene una deuda pendiente al Ecuador y pudiera ser la oportunidad de reivindicarse con una reforma que demuestre una voluntad política. En este espacio también se habló de los plazos que tienen para aprobar este proyecto de reformas al Código de la Democracia. Sería tentativamente hasta el 20 de noviembre a fin de que pueda ya ejecutarse en las próximas elecciones. Es la información que se genera al momento. Muy buenas noches. Gracias a Mariela Logroño por ese reporte. Y les contamos que a través de su cuenta en la red social Twitter, este miércoles Pablo Campana hizo pública su renuncia al cargo de ministro de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Mediante una carta dirigida al presidente Lenín Moreno, Campana sostiene que su decisión obedece a motivos estrictamente personales. En la misiva agradeció al jefe de Estado por el apoyo brindado en estos 2 años de gestión. De momento, el gobierno no ha emitido ningún pronunciamiento sobre esta renuncia.
Agenda de actividades. Rápidamente la revisión de la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para este jueves 20 de junio a las 8 horas con 15 minutos. Comisión Ocasional para atender temas y normas sobre niñez y adolescencia recibe a Marlo Brito, secretario de Derechos Humanos, a Freddy Carrión, defensor del pueblo, y a María Paula Romo, ministra del Interior, a propósito de las acciones ejecutadas en torno al informe final de los casos Ampetra, Musuc Pacari, Aguirre Abad, El Principito, Emanuel, Carolina Andrango, ocurridos en Quito, el caso Sebi de Ambato, el caso Sebi de Guayaquil y los casos de la Academia de Ballet y los casos Cordero e Intriago. Será en el Salón 1, primer piso, Palacio Legislativo. 8 horas con 30, continuación de la sesión número 584 del Pleno de la Asamblea Nacional con el debate de una resolución de exhorto al Presidente de la República para que disponga una investigación sobre los casos de personas a las que se eliminó de la lista de beneficiarios de los bonos que entrega el Gobierno Nacional entre diciembre de 2018 a marzo de 2019 como mecanismo de chantaje o presión en la pasada campaña electoral para apoyar determinadas candidaturas o castigarlas por no hacerlo. 9 horas con 30 minutos, sesión número 602 del Pleno. Arrancará con el himno nacional de la República del Ecuador. Más adelante tendrá lugar el primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al artículo 5 de la Ley Orgánica de Comunicación y finalmente el primer debate del proyecto de ley de actuación en casos de personas desaparecidas y extraviadas. Y así concluye la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a todos por haber estado con nosotros. Buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.